Okay, hello everybody! Big welcome. Thank you for coming to your English class. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase de inglés y vamos a leer el versículo que corresponde a esta semana, que es Matthew 23 to twenty-four. Este versículo dice: "So, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, let your gift there before the altar." First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. This is according to the Bibian Standard Bible. Esta semana estamos hablando acerca del valor de reconciliar o reconcile. Vamos a ir a ver otras traducciones de este texto de acuerdo a Bible Hub. Examinaremos la primera parte que es el versículo 23. La New International Version comienza diciendo, therefore. If you are offering your gift at the altar and then remember that your brother or sister has something against you. Vemos que aparece nuevamente la frase offering your gift, que sería como ofrecer una ofrenda en el altar y habla en este caso de hermana y hermano. La New Living Translation dice: So, if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, And you suddenly remember that someone has something against you. Esta, uh, el vocablo cambia, ¿verdad? Y el problema es que quizás por la situación contemporánea, cuando nosotros escuchamos ofrecer una ofrenda, lo primero que se nos viene a la mente es el money. Pero en tiempos bíblicos no tenía que ver con eso. Era precisamente lo que la New Living Translation propone, que es presentar un sacrificio. Debemos poner en contexto que en estos tiempos, cuando Jesús dijo esto, la costumbre, de acuerdo a la ley de Moisés, era que si yo tenía un pecado, había cometido un pecado, tenía que irlo a expiar al templo. Para hacer la expiación por el pecado, debía de hacer ofrecer un sacrificio. Eh, había diferentes animales, ¿verdad?, limpios, de acuerdo a la ley de Moisés, que podían ofrecerse en sacrificio. Eh, y eso pues quitaba, cubría, digamos, mi falta o lo que yo había hecho. Eh, entonces Jesús está haciendo alusión a esa situación, ¿verdad? Si, te present si presentas un sacrificio, primero medita si o recuerda si tiene si hay algo que, que alguien tenga algo contra ti, sobre todo si es un hermano. Entonces esto se refiere a la parte de que antes de ofrecer este sacrificio ponte a cuentas con tus semejantes también, porque el sacrificio era para ponerse a cuentas con Dios pero Jesús dijo, bueno, antes de que vengas y te pongas a cuentas con Dios y creas que con eso ya arreglaste todo, no, ve y ponte a cuentas con tu semejante, la iglesia estándar vuelve al término de offering your gift, siempre se nos habla del altar y del brother eh, Vivian es la que estamos leyendo ¿verdad? la Vivian Standard. La literal dice: If you shall offer your gift. Es el único cambio que en vez de hacerlo con uh, presente progresivo, se hace como con futuro. La King James eh, dice: Therefore, to bring the gift. En este caso, the gift es esta y esta es para inglés temprano moderno, que en el, en el nuevo inglés o en el inglés actual se sustituye por el pronombre you. Y por, en este caso, por your, ¿verdad? En este caso, bring your gift, que es como llevar a tu regalo literalmente, pero podríamos verlo como una ofrenda. La New American dice, therefore you are presenting your offering. Estás presentando tu ofrenda, dice el altar. And then you remember your brother has something against you. Recuerda que un hermano tiene algo en contra de ti. Vamos a ver en la legacy, siempre va. Presenting your offering. Terminaremos hoy con la Amplified Bible para este versículo que nos dice: So, if you are presenting your offering at the altar, and while there you remember that your brother has something against you. estás presentando dice tu ofrenda pero ya decimos que la ofrenda es un sacrificio del altar y mientras estás ahí, recuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya pero nos explica qué es que un hermano tenga algo en contra de nosotros nos dice such as a grievance así como un agravio or legitimate es, o una queja eh, legítima es decir alguien ha discutido con nosotros y es algo que es cierto que yo he cometido una falta entonces aquí jesús nos está diciendo bueno si tú lo ves así debes de ponerte a cuentas primero con la persona que sabes que tú cometiste una falta en contra de ella que sabes que esa persona tiene la razón eh, de acuerdo a la biblia de que o, o digamos de acuerdo a lo que dios manda y que tú has obrado mal así que es importante ver eso no se nos olvide que después viene un cambio porque cuando Jesús muere y derrama su preciosa sangre por nosotros entonces sucede verdad de que ya no es necesario estos sacrificios presentar estas ofrendas ya no fue necesario porque su sangre derramada es la única que se necesitó para no ocultar sino quitar por completo el pecado del mundo Ok da con all. Con eso terminamos y vamos al topic 15. Estamos un poquito atrasados ¿verdad? con el desarrollo de eh, las unidades que vamos a revisar del libro de McCarthy. Así que vamos a adelantar un poco. Vamos a ir ahora a off. Es la siguiente particle que se vuelve muy importante dentro de lo que vendría siendo la fractal verse. El primer meaning de off es like living places, cuando estamos dejando lugares entonces tenemos que of sometimes combines with verbs to express the idea of something or someone leaving a place. comúnmente of se utiliza para indicar que alguien o algo está dejando un lugar y tenemos eh, verbos como leave off, get off, send off, sleep off y clear off. vamos a ir viendo los meanings y aplicaciones. en el primer ejemplo tenemos leave Off, que recordemos que lift por sí solo es levantar algo, levantar. Entonces dice the space shuttle will lift off at nine hours. o nine hundred podría ser si lo leemos como en, en la hora militar. ¿Qué significa lift off? Significa despegar. Eh, para el español sería despegar. Ahí nos dice el meaning lift the ground, es decir que algo Deje el piso y se está refiriendo a un space shuttle o un spacecraft o un aircraft. Significa que son todos estos transbordadores, ¿verdad? Eh, um, e incluso puede aplicarse a cualquier avión, un Helicopter, todo aquello que se eleva y que puede volar ¿verdad? O, o despegar. Aunque más usualmente se refiere a ese momento en el cual. Estas eh, naves, eh, digamos, se propulsan, ¿verdad? Y toman como ese impulso, el lift off. Dejar, digamos, de estar en la Tierra y despegar. La siguiente. We should we should head off at about six tomorrow. head off. What is the meaning for this? Start the journey or leave a place. Bueno, esto es como... Eh, eh, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer un viaje o quizás nos vamos a ir. Entonces, deberíamos, dice alguien, up, deberíamos de zarpar, de irnos. El hito puede ser irse o zarpar o incluso iniciar, ¿verdad? iniciar un viaje, eh, todo eso está implícito en él, a las seis. Entonces, como es iniciar una travesía, nosotros usamos el término zarpar. Eh, aunque en nuestro español latinoamericano más que todo decimos, bueno, nos vamos a tal hora. Eh, que significa que es la hora de, de, de dejar un lugar. Heed La siguiente. I've sent up that letter you wrote to the newspaper. Send up. Esta palabra se usa para enviar. Enviar algo. Y... Si ustedes usan Google o cualquier otra aplicación de, de email eh, y la usan en inglés, notarán que está el inbox, que es donde cae nuestro correo, y está el send-off, que es todo el correo que nosotros hemos enviado. Entonces, normalmente el send-off en estas aplicaciones lo traducen como enviados, send-off tiene que ver con correo, no solo email, el correo general. por eso dice sent a letter, enviar una carta, document, a parcelo, a post. y hoy en día lo podemos aplicar, claro está, a email, send off. incluso se puede aplicar a cuando enviamos algún tipo de archivo a través de alguna aplicación de mensajería, i send off in, uh, in inbox or in facebook. i send off via WhatsApp o cualquier otra aplicación que sirva para enviar algo, podemos usar send off en términos de envío. envío. Incluso si usted, digamos, me quiere decir de que me envía una tarea, eh, me la ha enviado al WhatsApp o al correo, esa sería la frase que va a usar. Teacher, I send off my homework. Envío mi, 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 mi tarea. Si fuera, por ejemplo, un reporte y se lo envía al jefe. Um, Dear boss, I sent off my report. So, send off, enviar algo. Por correo, y ya sea correo tradicional o correo electrónico, o cualquier canal electrónico. La siguiente es slip off. Let's try and sleep up before the meeting finishes and go for a drink. What is slip off? Dice, leave a place quietly so that other people do not notice your going. Bueno, sleep es como un desliz, es como deslizar. Sleep, es como un desliz. Pero cuando decimos con off, es parecido a cuando aquí nosotros decimos que nos vamos a dar una escapadita, en el sentido de que... Eh, me voy a ir de un lugar sin que los otros se den cuenta. Eh, eh, literalmente es, es escaparse, escaparse de un lugar, eh, de una reunión donde hay muchas personas sin que los demás se den cuenta. ¿eh? Entonces, lo podríamos traducir. Let's try and sleep up. Hey, intentemos escaparnos, dice, antes de que termine la reunión. Hey, vámonos por unos tragos, dice. Entonces, sleep up. Irnos de un lugar sin hacer mucho ruido, sin hacer mucha. sin pasando desapercibido, sería otra forma de decir. O irse pasando desapercibido. The next. Why did he just clear off without saying goodbye? What is the meaning for this clear off? It's for leave a place quickly. It's informal. Clear off this is private property. Bueno, esto es una frase verbal. Bueno, ya sabemos que las frases verbales son, digamos, este, un tanto informales. Pero esa todavía es mucho más informal. En ese caso, clear off es prácticamente como desaparezca de acá. O sea, no lo quiero ver más. Así lo debemos beber. El, 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 eh, que, 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 váyase, pero a la cuenta de tres, digamos, acá en, en, en español. Que queremos que te vayas ya. Eh, se podría parecer también a cuando la gente dice, mira, esfumate de aquí. Yeah, clear up, esfumate es, es, de acá. Eh, entonces, tenemos ahí un, un, un par de ejemplos. Porque la primera es, bueno, y este porque se esfumó sin decir adiós. ¿Eh? Se perdió así, se fue, ni me dijo adiós. Porque tiene que ver con retirarse rápidamente. La segunda es como un llamado de atención. ¿Eh? Le dicen a alguien, clear up. Eh, lárguese esta es una propiedad privada entonces vean cómo allá la podemos matizar diciendo así como esfumate o te esfumaste no nos dijiste adiós y esta otra elárguese eh, esa es propiedad privada tendríamos esas dos connotaciones para esta frase verbal okay well let's get to part B in part B we have the ending of changing states What is the meaning for this? Of sometimes expresses the idea of moving towards an ending or a change of state. Of también sirve para dar la idea de seguir adelante. De ir hacia adelante en algo, como proseguir. Cuando algo ha terminado o cuando algo ha tenido un cambio de estado. Todas estas que vamos a ver acá van en ese sentido. Entonces vemos la primera, dice... I'll come and see you off at the airport tomorrow. Esta es see somebody off. ¿Qué significa see somebody off? En este caso es go to the airport in order to say goodbye. And, yo iré, dice, y me voy a despedir de ti, ¿verdad? Te voy a ver y me voy a despedir de ti en el aeropuerto. Entonces, see you off, podríamos traducirlo como. Ir a despedirse. Hacer un farewell de alguien. A despedirse de alguien. See you off. Despedirnos de alguien. Eh, es, es, podría decir a alguien. And say goodbye. Pero see you off es como la expresión. De que bueno. Me voy a ir a despedir de ti. My cousin has sold off. His share of the internet. Company. He started with a friend. Sol off. Sol off. ¿Qué sería sol off? Bueno, es cuando hemos vendido, dice parte o todo un negocio. solo Es vender, ya sea completo o parte de un negocio. Well, eh, por eso está dice, ¿verdad? Eh, he, he has a Share, él ha vendido, sería una forma de él ha vendido, ha puesto a la venta su parte de la, de la, de la compañía de internet, dice que comenzó con un amigo. No es toda la, no es dueño de la de toda, pero sí de una parte. Solo es vender. Eh, el, porque aquí podría venir la diferencia, bueno, y por qué no solo dicen soul? ¿Por qué no solo dicen que han vendido, porque le ponen el off. Ah, porque esto significa que es un negocio que dejo ir o sea que lo dejo ya lo vendo y lo dejo en manos de otros no es como sol de vender un, un objeto verdad vender algo al menudeo ¿eh? sino que esto es vender un negocio que está funcionando ahí es de solo implica el hecho de desligarme de algo grande after lunch path set up on the sofa. Those. El verbo dos quizás no es muy usado, eh, o no es muy frecuente que lo veamos. Se eh, podría reemplazar por res, como descansar. Dose. Dose, de hecho, eh, es como take a nap, como una siesta, tomar una siesta. Yeah, um, entonces, dice... After lunch, Grandpa does it up. Does up. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros no... Eh, nos estamos quedando dormidos. Eso tiene que ver... Does up. El momento en el que la persona se comienza a dormir. No tanto todo el periodo que se duerme en una siesta. Sino el momento en el que se duerme. ¿Ve? Entonces... Si lo tradujésemos, diríamos, bueno, después del almuerzo, ¿verdad? Al abuelo, el abuelo comienza a, dor a, a quedarse dormido en el sofá. Bien. Eh, o la expresión, digamos, más coloquial acá es que decimos que alguien eh, comienza a, a... Una expresión en español que es que comienza a, a visitar o a tocar las puertas de Morfeo. Siendo Morfeo el dios de los sueños, de acuerdo a los a los griegos, verdad. Entonces tocar las puertas de Morfeo es cuando estoy cabeceando. Eh, nosotros decimos que alguien está cabeceando. Por ahí vendría esta idea. Doze up es ese el momento en el que uno comienza a dormirse, eh, que que el sueño le vence y si es alguien de edad como un grandpa, pues comienza a cabecear, decimos nosotros. Tocar las puertas de Morfeo, eso sería doze up y es la diferencia entre sleep porque sleep es cuando ya está dormido pero esto es cuando comienza alguien a dar señas de que se está durmiendo la siguiente Mr. Prosser suddenly looked very pale and broke off in the middle of his lecture mm, suddenly he stopped speaking bueno, eh, nos dice que el, el, hay un sujeto ahí, tiene que ser un profesor, ¿verdad? Porque si dice the lector, eh, se refiere a, una, a estar dando una lección, ¿verdad? Una lección en una clase. Y la frase verbal es break off, break off. Break off es cuando alguien deja de hablar. Por algún motivo, break off es stop talk, stop talking o stop speaking. Entonces, se nos dice que este señor se puso muy pálido y, pues, eh, eventualmente se puso pálido de un momento a otro y entonces, broke off in the middle. Of, dejó de hablar. Broke off. Dejar de hablar. Esa sería la traducción para broke off. Eh, en pasado, en presente sería break up. La siguiente dice, she's so clever. Ella es muy lista, muy inteligente. She can run uh, off 1,000 words y say in a note, it takes me all day. ¿Qué run off? Bueno, en ese caso nos dice que es quickly and easy to write something that is usually difficult to write. Pensemos en una secretaria. Entonces, nos está diciendo que o una estudiante, una estudiante, una secretaria... Runoff se puede aplicar a cualquier persona que escribe. Entonces, si es una secretary, es, nos estaríamos refiriendo a que ella, she can runoff. Ella puede escribir muy rápido. Eso significa runoff. Ella puede ir muy rápido, ¿verdad? Puede, no tiene que ver con correr el literal, sino que corre, pero escribiendo. Eso es lo que ese es el sentido de este. Runoff. Eh, un estudiante dice que, que escribe muy rápido. Mil palabras, ¿verdad? prácticamente las escribe en una hora, dice. Y eso es difícil sí. para mí. Entonces, runoff tiene que ver con writing, con escribir, con la habilidad de escribir rápidamente o quickly. Ahora nos dice not that runoff with the meaning of live somewhere quickly could also have been included in A above. Ya vimos un runoff que significa una cosa muy diferente, que tiene que ver con dejar un lugar. En este caso, es irse rápido. Ahí sí es salir corriendo. Run off. Es salir corriendo de un lugar. Pero también, si lo vamos a aplicar a la escritura, al writing, tiene que ver con la habilidad de escribir rápido. OK. Y vamos ahora a la parte C, que dice, uh, order expression without. What he said has put me off. The idea of going to Blindville for a holiday all together. What is "pad somebody up" He is made not like something. Esto es que tiene que ver con cambiar de parecer, con cambiar de parecer, hacer que algo que yo no lo había pensado ya no me gusta. Entonces dice acá "pad me up" no es eh, como ponerme afuera de o dejarme afuera de. No, no tiene nada que ver con poner. Tiene que ver con la expresión que en español nosotros decimos, eh, lo que él dijo me hizo cambiar de idea. Cambiar de idea. Put me up. Cambiar de idea. Eh, cambiar de idea implica que no estaba de acuerdo antes y hoy sí estoy de acuerdo. Put somebody up. La siguiente. His description of. The hotel was very apparent. Ok. recuerdan en el tema que vimos, creo que era el capítulo 5 o 6 del libro, en donde usamos los hyphen y donde se intercambian a veces la posición de la particle. Aquí la particle up va adelante de path. ¿Qué sería aparting? Es un adjetivo, ya no es una frase verbal. Es una frase verbal path. Off, pero cuando le damos vuelta y se usa el hyphen, es decir, el, el guioncito, se está convirtiendo en un adjective que significa made something sound unattractive or unpleasant y viene del, de la frase verbal pat up. Eh, ya decíamos, verdad, que pat up es un cambio en el parecer de alguien, pero es un cambio negativo. O sea, es un cambio de que algo me parecía bien, pero después de un pad up ya no me parece bien. En ese sentido, ¿verdad? Up-putting vendría siendo como el adjetivo. Bueno, his description of the was very up -putting. Su descripción del hotel fue muy. Y podríamos sustituir up-putting como fue muy. Eh, decepcionante, podríamos decir, o sea, me decepcionó eh, la descripción que él dio. O la descripción del hotel, Aspartin, fue algo que me hizo cambiar de idea, me hizo cambiar de parecer. Y ya no lo veo como antes. Fue algo que me, eh, me cambió, digamos, las expectativas. Yo tenía una alta expectativa y es baja. Todo eso puede implicar Aspartin para nuestro español. Cuando se usa con la forma de adjetivo. En la siguiente tenemos: Maybe we should hold off, hold off and go to Paris or somewhere in the spring. Es una cuestión. Bueno, ¿qué es hold off? Es un delay, que significa un retraso o posponer algo. Serían formas de. De, de, quizás más como posponerlo, vamos a ver. Tal vez deberíamos, dice alguien, tal vez deberíamos de ah uh, oh, de posponer, de, de posponer esto, ¿verdad? De dilatarlo y luego ir a Paris, ¿verdad? pero que sea hasta el spring, que sea hasta la primavera. Well, ¿qué significa? Que quizás estaban pensando irse ya. Pero está diciendo, bueno, mejor pospongámoslo. Retrasémoslo. Eso podría ser hold off. Ahora, vamos a la siguiente que es I think I managed to turn him off the idea of building a model railway track in the back garden. Ok, ¿cuál es la frase verbal de este? Es turn somebody off. Turn somebody up. Um, bueno, como turn off, venimos con la idea de, de que significa eh, apagar algo. ¿verdad? Tradicionalmente hemos visto que turn off the TV, turn off the light, tiene que ver con apagar algo, pero en este se aplica a alguien, no a algo. Entonces, esto es, make someone decide that they are not interested in, some, in something. Es influir. Turn him up. Es influir en una persona para que tome una decisión en la cual diga que ya no tiene interés. En cierto modo, turn somebody up es manipular a alguien. Es manipularlo porque es como convencerlo de que deje una idea o que ya no eh, crea en eso. ¿Verdad? O que lo que había decidido ya no lo haga. Entonces dice esta, esta persona, I think I managed, incluso de, creo que manejé bien, ¿verdad? Eh, a, hacerlo que desistiera de su idea. Don't he not? Que desista de la idea de construir, ¿verdad? Un, un modelo de Ray Track, eh, que de construir todo una un, uh, eh, un un railway es como un caminito, ¿verdad? Eh, en el jardín. O sea, posiblemente quizás era un... Supóngase que fuese un niño que quería usar el jardín así para una autopista, para jugar. Bueno, lo convencí, ¿verdad? Lo convencí. Torn him up. Lo convencí de no hacerlo, de que no era correcto. Torn somebody up. Um, She didn't get offended by the comments. She just locked it up. Locked it up. Lock pues, es de reírse a carcajadas. ¿verdad? Entonces, ¿qué es laugh it about something unpleasant in order to make seem less important series? Bueno, tiene que ver con eh, lock it up. Podríamos verlo como bueno, eso. Me, me mató de la risa, eh, o es algo que me da risa simplemente, eh, pero me resbala. Podríamos adaptarlo al español con eso, ¿verdad? Eso a mí me resbala. Eh, eh, hasta chiste puedo hacer de, de mí mismo. Eh, en este caso, porque dice: Ella no se puso ofendida, dice, por los comentarios, al contrario, ¿verdad? Ah, se puso a reír de ellos. ¿Qué significa? Que no le dio importancia, que no los tomó en serio. Reírse de algo, lock something up, lock something up, reírme de algo en inglés, significa no darle importancia. Bueno, ahí estaríamos entonces con estas eh, con tres partes, ¿verdad? De up. Um, bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero quería avanzar con algunos ejercicios. Por lo menos creo que podemos hacer uno para esta noche. Veamos, en la primera vamos a ir usando algunas de las que están ahí, ¿verdad? Entonces dice el primero, dice, "The company is not doing very well. Isn't time you of your shares in it?" Bueno, eso tendría que ver con que, bueno, la compañía no está, no está muy bien, ¿verdad? Económicamente, ¿no crees que es tiempo de que la parte que tenés la vendas? Que vendas la parte que tenés de la compañía, las acciones, eso implicaría solo, your shares, vendas tu parte, porque va mal. Number two, dice, we were talking to, to Janines. When she suddenly, when she suddenly off in the middle of a sentences and run out of the room. Estamos hablando, le dice a, a esta chica, y de repente ella dejó de hablar. ¿Cómo diríamos eso? Pues diríamos: suddenly, she broke off. She broke. Viene de break, pero como está en pasado, ¿verdad? Broke off in the middle of En la mitad de una oración dejó de hablar y se fue corriendo. A ver qué le pasó. Dejó de hablar. Broke up. Uh, I thought it was very rude of him just to uh, like that without saying goodbye. O sea, es la que se fue, ¿verdad? Sin, sin siquiera despedirse. Ese puede ser sleep. Sleep up si sí, se fue a propósito o sea si esa persona se, se fue eh, creo que fue un poco rudo de él verdad solo esfumarse slip off esfumarse cómo podríamos decir run off también se puede usar cualquiera de las dos eh, la primera sería como decir eh, fue un poco grosero podríamos decir de parte de él verdad es, solo esfumarse sin decirnos adiós slip off pero también podríamos decir run off que en este caso, el runoff vendría siendo como decir, eh, fue un poco grosero de parte de él salir corriendo sin decirnos adiós. La number four dice, would you like me to come and you off at the station? Este es de cuando vamos a despedirnos de alguien, pero see you off sería. Eh, ¿Te gustaría, verdad, que yo vaya y me despida? El see you off es como, es que ahí es la última vez que te veo. El see you off. La última vez que nos vemos y tú ya te vas. Pero normalmente es como decir goodbye. Number five. I throw I uh, off fairly soon. I got to get up early tomorrow, but I thank you for a lovely. Ah, bueno, es que se tiene que ir, ¿verdad? Entonces, este podría ser eh, con heat up? De, de, de que bueno, tengo que, que partir, o puede ser también con sleep, sleep off, pero como pidiéndole permiso, ¿verdad? como quien dice, bueno, me voy a ir, verdad? Eh, es como cuando nos acercamos donde un amigo que ha hecho una fiesta, verdad? Y pues eh, me quiero ir, pero sin despedirme, solo del, del importante, solo del que me invitó. Entonces, I talk, I the sleep off, pero, mira, Ay, ah, disculpar que me tenga que retirar, diríamos, o me tenga que ir, vea, eh, tan luego, o que me voy a fumar tan, tan luego, eh, pero tengo que levantarme temprano mañana. Number six, dice, I was a tired, estaba muy cansado, así que enfrente de la televisión, ¿qué estaba haciendo? Estaba dos up, que es como cuando decimos nosotros, cabeceando. Estaba cabeceando ahí delante de la televisión. Number seven, you mustn't forget to off that dirty care this afternoon. Ah, es la de enviar, eh, no se te debe de olvidar, ¿verdad? De enviar esa tarjeta de cumpleaños esta tarde. La yeah, number eight is the alert row gather to watch the rocket. Ah, ese es un rocket, es también algo que despega, ¿verdad? Eh, en este caso pondríamos la de lift lift off lift off let's roll to watch the rocket lift off el despegue de un de un rocket ok ahí estaríamos y vamos a tomarle el screenshot para ustedes bueno no creo que nos dé el tiempo ya para hacer otro ejercicio más pero por lo menos ya avanzamos con uno para mañana tenemos la pausa de la semana y regresamos el Thursday. para continuar con estos ejercicios thank you for coming everybody goodbye take care good night teacher hi thank you good night teacher have a good one too goodbye